Señor, abre mis labios. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Venid, aclamemos al Señor, demos victorias a la roca que nos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. El corazón como en Meribá, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Amén.
ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, la maldad, y el malvado es tu huésped, y arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, a hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa y te postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, allá en tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo, los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, lo bendices al justo, y como un escudo lo rodea tu favor. Alabamos Dios nuestro. Ante el Señor, en el atrio sagrado, hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, la voz del Señor descuaja los cerros.
Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según habiendo dicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado.
Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que concediste a San Pío de Pietrelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Con la alegría de recibir esta bendición del Señor por este día, esta nueva semana, nos encomendamos a su bendición. También pedimos a Dios por todos ustedes, visitantes, peregrinos, que el Señor nos asista en este día y en la semana. Nuestra oración por Lucas Soto, Andrés Díaz y Milena Zárrate por sus necesidades. El día de hoy la Iglesia tiene en cuenta la fiesta de San Pietro de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, por su intercesión, que el Señor nos asista. También tenemos en cuenta que el próximo año se celebran los 125 años de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Por esta razón, el Papa Francisco ha concedido la gracia del año jubilar, la indulgencia plenaria para todos los visitantes, para todos aquí en nuestra Basílica de Guadalupe. Dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que, asociado siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de Esdras. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar la palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén. Y que Dios los acompañe,
La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla, al regresar cantando venían con sus capillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, El Señor esté con ustedes.
del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Estimados hermanos, hermanas, escuchamos hoy a Jesucristo que nos dice: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la mesa, sino que la pone en un candelero para que se pueda ver la luz. La importancia y la belleza de la luz. Sin luz, todo queda a oscuras, no se puede caminar, no se puede trabajar. Hay temor, tristeza, pasividad. En cambio, con la luz, nos vemos unos a otros, vemos los colores, el camino, podemos trabajar, realizar multitud de actividades útiles. La luz despeja las tinieblas, es energía, acción, trabajo, alegra la vida. Por eso Jesucristo se llama a sí mismo: yo soy la luz del mundo. Y también a nosotros nos dice: ustedes son la luz del mundo. Y hoy, en el Santo Evangelio, dice Jesús: no se debe encender y luego esconder la luz. Un contrasentido. Aquí en el Tepeyac, hermanos, también la Santísima Virgen María, ya casi a los 500 años de sus apariciones, ha sido, por su condición de madre de Jesucristo, ella ha sido fuente de luz y de vida, porque Jesucristo, su Hijo, es luz y vida para todos nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, desde el inicio de sus apariciones en el año 1531 aquí en el Tepeyac, ha sido para los moradores del Valle de México una luz que iluminaba las sombras, que disipaba esas sombras, esas tinieblas, y dolor, y confusión, y crisis, malestar. Ha sido también una señal de vida, porque gracias a ella hubo paz entre los pueblos, el camino seguro a continuar. También ha sido fuente de consuelo y salud para todos los moradores de aquel tiempo, como lo muestra la curación milagrosa de Juan Bernardino y de todos los que la han invocado a lo largo de los ya casi 500 años de sus apariciones. La Santísima Virgen María es la criatura que más se ha llenado de luz y de vida,
porque más se ha llenado de Dios al concebir en su vientre virginal a Jesucristo nuestro Salvador. Y así se apareció a San Juan Diego aquí en el cerro del Tepeyac, como dice el Nican Mopogua. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba. Por eso nosotros, hermanos, por su intercesión, buscamos la luz que ilumine nuestras vidas, nuestros caminos y trabajos de cada día. Buscamos que ilumine y fortalezca nuestra fe en Jesucristo, en el Señor Jesús, que nos dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz de la vida. Él es nuestro único Salvador. Y nuestra Madre Santísima de Guadalupe nos trae a su Hijo Jesucristo, nos trae su luz, su amor y salvación. Por eso ella quiso que se le hiciera aquí un templo, aquí en el Tepeyac. Así lo dijo a Juan Diego: mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, dice María Santísima. Y así, repito, ya casi a los 500 años de que ella ha encendido esta grandiosa lámpara aquí en el Tepeyac, para que nosotros encendamos nuestro corazón. Encendamos nuestro corazón. Nosotros podemos encender la lámpara de nuestras propias vidas y salir de las tinieblas, salir del pecado, salir de la maldad, en la medida que más y más nos vayamos acercando a Jesucristo nuestro Señor, escuchando su palabra, su evangelio, recibiendo sus sacramentos, en nuestro bautismo. El sacerdote nos dijo: reciban la luz de Cristo. Nosotros somos una lámpara de Dios. Y por eso, hermanos, Dios no nos hizo lámparas para vivir a escondidas, para que nos metamos ocultos bajo nuestros miedos y vergüenzas. Más bien, los creyentes no podemos ocultarnos, no podemos vivir en el anonimato, en la indiferencia. No podemos vivir encendidos solo dentro del templo, en la iglesia, y luego estar apagados en la calle. El Señor Jesucristo, por su palabra, por sus sacramentos en la iglesia, nos hizo también lámparas para alumbrar, para iluminar nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra comunidad actual, para que otros vean y puedan verle a Él, al Señor Jesucristo. No podemos permitir, hermanos, que se nos apague esta luz, que se pierda, que se diluya esta maravillosa luz que el Señor ha encendido en nuestro corazón. Actualmente en nuestra sociedad hay tantas trampas, tentaciones y engaños del maligno que quiere destruir y apagar esta luz de nuestra fe, de nuestro amor a Dios. Así pues, hermanos, que nuestra luz, que nuestra fe y amor a Dios, que nuestra devoción a María Santísima de Guadalupe brillen intensamente
nuestro testimonio de vida cristiana en todo lugar, que brillen intensamente con el favor del Señor. Que así sea. Continuar nuestra oración, nos ponemos de pie. Con toda humildad, presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo y digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios conceda la unidad a los cristianos. Oremos. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos Lucas Soto, Andrés Díaz y Milena Zarrate, por sus necesidades, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha nuestras oraciones, ya que sin ti no podemos nada. Haznos fuertes con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Oh,
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que te presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Pío de Pietrelcina, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío de Pietrelcina, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pío de Pietralcina y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Pío de Pietrelcina, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en todos ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.